Somos directores de la compañía Bonobo. Hay alguien que te dice que mató una persona y tú le dices que puede entrar y... Fue muy honesto. Hoy nos encontramos realizando nuestro tercer montaje como compañía, que se va a llamar Huésped. Pero no sé. Nuestro eje central es pensar sobre el otro, sobre la otra edad. Ese se acabó los pantalones. Pensar el otro en contextos democráticos y en Chile también es muy importante para nosotros. Uno podría pensar que el proceso de Huésped empezó cuando terminamos la última obra y nos preguntábamos hacia dónde va a girar estas mismas cosas que ahora creemos que son tan sólidas. Muchas de las cosas que trabajamos en el proyecto anterior, que era Donde viven los bárbaros, ahora se resignificaron para el grupo y han tomado un nuevo sentido la obra de Huésped, que son preguntas o dudas o cosas que le estamos refutando también a la obra anterior. Nosotros tenemos un proceso creativo donde la creación surge en parte de esto. Tiene que ver con improvisar. Ahora, por ejemplo, lo que estábamos probando era un modo de entender la actuación, donde no es muy importante la historia, incluso no es muy importante lo que digan a nivel de contenido, sino que es importante cuáles son las emociones que están jugando, qué tipo de conducta aparecen, cómo se relaciona en grupo, los estímulos que van recibiendo, eso. Y la improvisación lo que nos permite es buscar cómo el lenguaje actoral. Un chino no llora, pero yo vi un chino llorando. Quizás lo que viste no era un chino. ¿A eso te refieres? No, Fernando. Nosotros teníamos miedo de decir, queremos hacer una obra que habla de nuestro país, y teníamos miedo de venir acá y perder ese origen, como los problemas que están allá. Pero de alguna manera, igual estando en Nueva York, hemos hecho todo el rato la analogía entre lo que pasa allá en Chile y lo que pasa acá, que finalmente son problemas muy distintos, pero el origen puede llegar a ser parecido.